Bien, nosotros hemos llegado hasta San Martín de Porres y es que aproximadamente a las 5:30 de la mañana empezó un incendio que hasta el momento ha consumido 6 autobuses de la empresa de autobús interprovincial Fioris. Hasta el momento se desconoce el origen de este incendio que, como habíamos mencionado, inició aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Solamente se reportan tal vez pérdidas materiales, no se ha ofrecido tal vez un balance de los daños causados por este incendio, como ya les habíamos mencionado, de la empresa de autobús interprovincial Fiori. Pero también acotemos un dato importante, y es que en abril de 2019 un bus interprovincial de 2 pisos que tenía como destino Chiclayo se consumió en el ex terminal de Fiori, y en aquella oportunidad lastimosamente dejó 17 fallecidos y 14 personas heridas. Según la información entonces que nosotros manejamos a esta hora de la mañana, todo ya este incendio está completamente controlado en el terminal entonces de la empresa de autobús interprovincial Fiori, donde se reporta en que a las 5:30 de la mañana inició este incendio de 6 autobuses de la empresa interprovincial. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier información que se genere desde este punto de la ciudad. Como ya lo hemos mencionado, no se reporta, tal vez los bomberos hasta ahora no han ofrecido un balance sobre este incendio que inició a las 5:30 de la mañana. Con esta información regresamos el contacto al estudio.